Las reivindicaciones de la CIGA se centrarán este 8 de marzo en manifestar su desacuerdo ante lo que consideran un recorte en los derechos de protección de maternidad y lactancia por parte de la mutua FREMAP en la empresa Coasa. Por esa razón, se concentrarán a las 11:30 delante de su sede. Se está imposibilitar por parte de esta mutua que as traballadoras da empresa Coasa que están a disfrutar da baixa da lactancia sigan con esta baixa. Ainda que temos un informe do ISGA onde aconsellan que todas as mulleres da empresa disfruten da baixa por risco de maternidade e de lactación. Sen previo aviso, están a chegar escritos as traballadoras que están a disfrutar a baixa por lactancia onde lle comunican que teñen que incorporarse aos seus postos de traballo. Las trabajadoras cuentan además con un informe elaborado por el Instituto Galego de Seguridad de Saúde que recomienda que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se acojan a la baja para evitar los riesgos de manejar sustancias con las que trabajan en esa empresa.